Ah, pero es que tú tienes la... Rata inmunda. Rastrero. Soy una mujer luchona. La primera en llegar. La más puntual. ¿Qué dijiste? ¿Que no vas a creer? ¿Qué no vas a creer? ¿Qué no vas a creer, dices? ¿Qué no voy a creer? Ah, nunca. Nunca más voy a creer cuando me digan una hora. Si a mí me dicen 6:30, yo voy a llegar a las 7. Si a mí me dicen 7, yo voy a llegar a 7:30. A mí me dijeron 6:30, salimos, nos dejamos botados. Yo llegué 6:40, porque llegué hace 5 minutos. Fui la primera en llegar. Que se sepa, que se sepa. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Del tráfico. ¿Qué premio es ese? Maridos. Para que sufra Jorge Neme. El de los mejores maridos. ¿Qué opinas tú de eso? Yo estoy a favor de ese premio. Grandes socios, excelente química laboral. Sí, yo creo que. No, a mí no. La jefa, la señora. A la dos ya. Con puchero. No estoy de acuerdo. La jefa de piso. Esta es mi queja formal de ese maridaje. No, ya me tiene hasta aquí. Todos los días. Todavía no llega más arriba, pero ya mismo. Quiero agradecer este premio subcampeón Cebollita Silver a toda la fanaticada de Suerte TV. A la televisión nacional, talentos, a todos los nominados igual, agradecida por haber sido parte de ese gremio, contemplada hoy para los premios y te ve, saluda Carolina, segundo lugar. Bienvenidos a mi tiempo con la camiseta. Sara Kitz está ahí a 8, tiene que ser, porque tampoco a ti, ahí está, así, como así. No, pero fue que todo lo que hay aquí. Ah, ya. ¿Sí? Solo que... ¡Wow! No, ya no sé qué hacemos, nos vamos. Nos vamos a ver todos. Imagina a Valentina, soy muy Géminis para eso. ¿Para qué me hacen subir? ¿Alguien puede poner la carta? Tarjeta. Esotérica, brillante. No se gana, pero se lee la carta. No te creo, me puedes explicar. Se apagó. Llamando, ok. Ya llegaron por fin esas perras, después de como 5 horas de esperarlas. ¡Qué guapura! ¡No! ¡Wow! ¡Cuánta elegancia! Solo van a ver hoy. ¡Cuánta elegancia! Hoy me bañé, chicos. Se nota. ¿Qué? Una cosa súper como que porque parecemos la familia Adams. Es verdad. Pero me encanta que te das cuenta que sin decirnos telepáticamente estamos coordinados, menos Lul. Date cuenta que Lul no está en el mismo vibe. Pues está apagado. ¿Qué se siente volver? Estamos grabando aquí. Hola chicos, soy Yulia. ¿Cómo están? Soy Gigi. Hola, soy Gigi. Estamos viendo a nuestros primeros premios. Atrás de todo el equipo. Sí, eso estaba programado. Que lo pasó comprando. ¿Dónde están los cachudos? ¡Aquí! ¡Wow! Las exclusas. Esa sí es negra. A mí. Pero ahorita están las exclusas. Ahorita no están las exclusas. Exclusive. ¡Guay! Hey. Tócalo, carita, tócalo. Saquen el napolitano. Oigan, fuera joda, si se me escapa la chichi, me avisen. Yo no quiero andar en televisión por esas cosas. Pero, o sea, ¡mamá! Estoy usando esto como espejo, no me importa. Que piensen lo que quieran, pero a mí nadie me va a brillar en público. No digas eso, que si no... Bueno, para variar... Ay, ¿por qué no gano nada nunca? Estoy harta de esto. ¡Que llore! ¡Que llore! Que llore. Vamos, mareas lo tuyo. A la cámara 3. A Mir no pierde la oportunidad para cobrarnos cualquier huevada, no la va. La cámara. Un aplauso a Suerte TV con su primer casi premio ITV. ¡Rivera Plata! ¡Su campeón!
Pero ¿sabes qué es más chévere? Cocinar y grabar los platos de comida. Eso es más bacán. ¿Qué es lo que más te emociona? Casi me va a odiar. De esa noche. Lo que más me emociona es el premio que yo me voy a llevar. A mí lo que más me emociona es volver a estar con mis amigos del podcast. Es verdad. Y te extrañamos, bebé. Y también recibir nuestro premio. Chicos, si no nos llevamos el premio, eso mínimo, ¿será que? Mínimo hay que llegar a los 200,000 suscriptores. Muy bien, lo que ella dice. Hola. Chiras, friends for life. Amiga. Oye, tengo un TikTok para hacer. Girls. Cebollita, subcampeón. Ese hay que hacer. A ver, les voy a contar. Estamos aquí en esta van, no tienen idea, estamos súper divertidos. La cuca, grábale la cuca, es lo que quieren. Cuidado, cuidado, cuidado. Déjame llegar más lejos. Va a tocar editar todo. Sabía que con dos dedos ya se me había contado que tenían todos esos juguetes. Sobre todo el de Yanio que se estira. Eso lo compramos con las donaciones. Todo es con las donaciones. Disculpa, ¿y cómo se dona? Con las donaciones. Ah. Eso, bro, claro, con las donaciones. Esa es la voz que pone cuando sale en cámara. Nuestra voz en alemán. El que pide plaza. Sí, sí, sí. Métele la pierna, así se va, se cae de jeta, así viene y hace, ¡uy, ella! No, te creo. Y yo me viro. A mí, y le digo, ten para que te lo metas. Ay, cierto, no puedes porque no tienes brazos. Yeah. Y le dije, capaz puedes con el del pie si eres lo suficientemente flexible. Si no, dile a tu compañero, pues, y me dice, okay. Sí. Look what you make me do. Look what you make me do. Nosotros no la vamos a dejar solita allí. Y nosotros, seamos nosotros. Y se van. No, escúchame. Seamos nosotros los malcriados. Párense todos, todos parados. ¿Qué pasa? ¿Tú eres homosexual? ¿Haz algo? Ahora le toma. Robin. Chant. Ahorita fue normal. Mientras más lo vean, mejor. Todos. Solo quiero que sepas que nosotros no nos vamos a mover. Un anillo de seguridad. Aquí nos quedaremos hasta que tú te vayas. Solo no digas nada. Lo están arruinando todo el video, chicos. Un ratito, un ratito. Un ratito, ñaño. No, ¿te quedas? Sí, me voy a quedar. Si quieres quedarte un rato y fuera. No voy a poder entrar nunca. No, no, sí, cuando empiece ya van a entrar. Cuando claro. Empiece el evento, se va para él. Sí. Igual vas a robar, ¿eh? Yo voy de blogger. Sí. Lo que tú quieras. A ver, vean en la foto. Hola, esto me hace ver la cabeza como... Hola, saludos de arriba. Hola, hola, hola. Bueno, estamos tomando la cámara para hacerles un vlog. ¿Un cómo? De este día, un vlog. Llegamos a nuestra van de Si Somos y Sorbito. Ajá. Miren, y miren, por favor, miren la prensa. Eso, contenido, bien. La prensa. La prensa amarilla, la mala prensa. Uy, asquerosa. Mugrosas. Mugrosa. A ver, ya eso se llama acoso. Volvemos al programa habitual. Miren, esta es la cosa más incómoda que te puede pasar. Estos señores empiezan a hacerte preguntas y no paran. Es como que ya no tienes nada más que decir y no paran.
y no paran. ¿Qué les puedo decir? Ya quiero irme. ¿Quieren ver mi outfit? I think it's hot. Está guapito. Mira. Mira. Ay, no, claro, porque como yo no estoy en polémica. Donde la haces un comentario también en polga, no se haga. No, no, no. Siempre con respeto. No, todo con respeto siempre. No, no tienen que agrandar algo que no es tan grande, chicos. Todo está perfecto, tranquilo. Pueden dormir en paz, todo está bien. Pero ¿por qué ella confirmó que ya le está con él? Dice que tú eras niño. Yo tengo una pregunta, A ver, ¿y tú tienes pareja? Ahorita estoy soltero, ¿quieres saber si tengo pareja? Bueno, estoy soltero, la verdad, estoy diciendo carpeta porque no es guapísimo. ¿Y pretendiente? ¿Y por qué? Porque estoy soltero. ¿Pero por qué? Porque estoy soltero. ¿Pero por qué? Porque no me dio bien el amor, puede ser que algún día. ¿Y cuál es la razón? Porque paso trabajando. Yo veo que te estás justificando mucho, yo no creo que te vaya. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, entonces llegamos en conclusión en que estás soltero porque... ¿Qué? Tú eres amiga de Medellín. Es que así es, usted como que no para de preguntar, no amiga, ya huyamos, corre, amiga. Pero tenemos que ser la familia. Yo no la conozco a ella. ¿Tampoco conoces a la familia? Ni a Gini a mi a José Delgado. No, no la conoces, ya quiero que eres de verdad. Tampoco. ¿Sí ven cómo son? ¡Hola! Primero, oh, chicos, ¿qué está pasando? I'm famous. Me tiembla la mano. Sí, me encanta. Lo digo, ¿dónde está la pila? ¡No! Ya quiero entrar, tengo sed. She is thirsty. Estoy nervioso por vivir. ¿Nervioso por vivir? ¿Eso no fue tan nuestro? Sí, obvio. Ok. Estamos entrando con la canción del Rey León porque somos la realeza. ¡Pelala! No puede ser. Estamos aquí con el ministro de deporte. Muchachos, qué bello verte. Ya, estamos poco a poco encontrando a la gente. Nos mandaron de contravía del otro lado. Ahorita hemos encontrado a Yanio. Sí, dando entrevista, por favor, graben foto y autógrafo. Ay, para que ahí vean, pero no lo que de hoy, causan las esclusas. Y Lu, ay, la encontramos a Lu, no puede ser. El niño de atrás tiene que aprender que en la vida muchos niños tendrán cuernos. ¿Qué habla? Que dice que un niño tenía cuernos. Es que cachudo de chiquito. Ya estamos en los premios. Buenas noches, ¿cómo están? Son los Óscares criollos de aquí. Este video de cine, básicamente, lo que es Luciana, ¿no? Por favor, mira. La versión de los videos tradicionales. Pasaba mucho. Les voy a contar lo que pasó ahorita.
hicieron un chiste. Fue muy agrio. Aguanté. Se pasó de mamadera. Casi me corto. Pincha. Suerte, suerte, suerte. Te lo mereces. Alex Náticos, aquí presentes. Amo. Mensaje para Alex. Te amamos, Alexito, te lo mereces. El cielo es el límite. El cielo es el límite para ti. ¿Qué fuiste a hacer? No era mi mamá, que llegó tarde, pueden creerlo, eso. ¿Te estaban mal informando aquí? Falsa alarma. Ahí viene la ganadora del premio BTV. Ahí viene Jillian. Eric. Uy, la ganadora. ¿Cómo te sientes con tu premio? Me siento Sandra Bullock. Me siento como Sandra Bullock, amigos, de verdad. Gracias por la oportunidad. Yo siempre creí en ti. Gracias. Oyeron y se encaminaron a estudiar una Le toca a Vivi ahorita le toca a Vivi. Y está en el baño. Ahorita le toca a Vivi. Y está en el baño. Está. Ahorita tiene que ganar y está al baño. Viene del baño, Marely. No puedo. Llegó del baño. Llegó del baño.
Diana. ¡Qué guapa! ¡Ay, ya! Yo soy Clara Rodríguez, también soy actriz y digo que den este espacio para jóvenes como nosotros. Y yo solo quiero dar un consejo a los chicos, a los jóvenes, que salgan de su zona de confort y que no esperen las oportunidades que tienen a la puerta de la casa. Así que levántense, hagan eso que les causa miedo. El miedo siempre va a estar, la incomodidad siempre va a estar, pero creemos que el resultado va a ser bonito. Gracias. ¡Bravo! Estaba revisando a las nenas. Un saludo nomás. Opiniones. Qué increíble estar aquí, qué increíble estar nominados 3 meses al aire y estamos ahí compartiendo podio con gente top, top, top. Estar rodeados de esta gente en este evento, estar considerados, ya nos hace ganadoras. Así que gracias a todos los que ven, a los que dejaron sus buenas vibras y los comentarios en el stream, los vimos. Gracias a todos, al equipo de Suerte TV, a todos los de Sí Somos, de Servita de Opinión, las esclusas, todos. Beso enorme. Descargó TikTok y empezó a hacer contenido y a la gente le encantó. ¡Hola! Ahora se quedó. ¡Let's go! Los hackers de la farándula. Uy, el programa que nunca en mi vida voy a aparecer. Por voluntad propia. Los hackers de la farándula. El programa en el que nunca voy a aparecer por voluntad propia. Mañana, Luciana Gushmer. Luciana Gushmer. Felicitaciones. Luciana Gushmer. Alguien agárralo. Luciana Gushmer. Sálvelo al. ¿Qué ha dicho? ¿Y dónde está mi niña? Oye, está escondida en el baúl. Mentira. ¿Dónde está Gigi? Ah, ya, ya, ya. Adrián. Por favor, alguien sal. Suéltenlo, por favor. Suéltenlo. 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 ¡Obvio! ¡Gracias! Colectivo de Hollywood. What the fuck, bro? Oye, ¿y por qué la seguridad? ¡Vamos a vacilar! A ver, no me digan que torno ahora que sí ganamos, ¿ah? ¡Es el premio! ¿Qué pasó, ah? Yo sabía, yo sabía. ¡De una! ¡Acá está el premio! ¡Claro! A ver. ¿Y por qué no vino al equipo? ¿Sabes qué? Vamos a ver quién se inventa la historia más trágica. Imagínate.
¿Quién se inventa a mí el sorprende estrema? ¿Qué tal ganar un ITV que tu copia al revés al cámara? ¿Qué pasó? ¡Ahora arriba la campeona! ¡Este premio es para todos! ¡Gracias! Lo más cabe risa fue que a Vivi las vieron, le dijeron, queremos una entrevista, hacerte una entrevista, hacerte una entrevista. Sí, sí, claro, Vivi dice sí. Y el man me pregunta, ¿cómo se llama ella? Sí, la verga. Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿ella cómo se llama? Y yo, y como me cabré. Le puse, Alexito, quería felicitarte por tus premios de hoy. Eres increíble frente a las cámaras y más fuera de ellas. Qué maravilloso que eres, Carolina. Qué lindo mensaje. Eres hermosa. Debería haber más gente. Quiero mi mención en Instagram, ¿ok? Eso es lo que quiero. Por algo te escribí. Gracias a todos por este increíble premio. Déjame tapar el nombre. A Suerte TV. ¿Ya? Sí. Aquí hay sangre, sudor y lágrimas de muchísimas personas aquí atrás. No lean las letras. Pero de parte de todo el equipo, administrativo, elenco, todo. Muchísimas gracias a todos por este increíble premio que yo me voy a llevar y lo tendré al lado del arete de Erika Vélez. Gracias. ¿Sabes que el próximo capítulo, Luciana? Hagamos un tutorial. No, pero a mí sí me dio ternura. Esta cocina. A mí sí me dio ternura. ¿Te acuerdas cuando separaron todos los de la Academia ITV y dieron ese premio en nombre de esta persona? No, post-mortem. Ya. Post-mortem. Y Adrián dice, en el próximo capítulo de Sisomas hagamos unos premios con el nombre del papá. No. Hola. Una palabra, ¿qué te pasa? Como hambre. ¿Qué me pasa? Es que me cago de hambre y me tienen así ensauciada. Felicitaciones. Excelente, gracias. Felicitaciones, todo nominado. Gracias, lo hicimos, lo logramos. Hermoso, el trabajo está en la mesa. Gracias, familia. Yo lo predije, por eso vine con el turbante. Van a tomar. Yo solo voy a comer. Ah. Contenido. Dame más.